Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela, desde aquí, desde la sede del Poder Electoral, Consejo Nacional Electoral, uno de los cinco poderes que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y queremos compartir con ustedes esta declaración que vamos a hacer hoy, referente pues a todo lo que tiene que ver con los veedores y los invitados por parte del Consejo Nacional Electoral. República Bolivariana de Venezuela, Poder Electoral, Consejo Nacional Electoral, ratificación de convocatoria amplia de veeduría electoral nacional e internacional. El Consejo Nacional Electoral informa al pueblo venezolano y a la comunidad internacional que en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica del Poder Electoral y la Ley Orgánica de Procesos Electorales, ha decidido ratificar la convocatoria amplia de veeduría efectuada en el marco de la elección presidencial que se celebrará el próximo 28 de julio del 2024. Siempre que quienes participen den cumplimiento a la Constitución y la legislación venezolana que regula la materia. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. Es por ello que el Poder Electoral venezolano, garante de la democracia y de que la voluntad del pueblo sea escuchada, convoca nuevamente a las instituciones electorales y gobiernos del mundo a participar como veedores en la elección en donde el noble pueblo de Venezuela elegirá al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, latinoamericanos y caribeños, CELAC, Comunidad del Caribe, CARICOM, Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIOREC, Panel de Expertos de las Naciones Unidas, Unión Africana, Centro Carter, Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, CELAC, y el Observatorio del Pensamiento Estratégico para la Integración Regional, OPEI, entre otros. Son más de 200 personalidades de los cinco continentes: África, América, Asia, Europa y Oceanía, que acompañarán el proceso electoral, dentro de los que se destacan defensores de los derechos humanos, de los procesos electorales, profesores de importantes universidades del mundo y organizaciones que luchan contra la eliminación, que luchan para la eliminación de las sanciones. Es un hecho público, notorio y comunicacional que el día 13 de mayo del presente año la Unión Europea, en su posición histórica colonialista, ratificó las sanciones coercitivas, unilaterales y genocidas dictadas al digno pueblo de Venezuela, situación que atenta contra sus habitantes de nuestra querida patria, la soberanía e independencia de nuestra nación. Como consecuencia de ello, el Poder Electoral de la República Bolivariana de Venezuela revoca y deja sin efecto la invitación que extendió a la Unión Europea para que participe a través de una misión de veeduría electoral en las elecciones del cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Decisión adoptada en ejercicio
de nuestra soberanía e intereses del pueblo. Toda la comunidad internacional conoce del incalculable daño patrimonial que se ha ocasionado al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, afectando la salud de niños y ancianos producto de las sanciones de la Unión Europea, pues impide el acceso a medicinas y alimentos. Igualmente, afecta la educación, el deporte, la economía y en este último caso, restringiendo a los empresarios la adquisición de materias primas e insumos que necesaria y que necesita la industria nacional, limitando además el ejercicio del principio de libertad económica y su contribución al desarrollo de la nación. La nación ha sido objeto del robo indiscriminado de empresas, sus reservas de oro y otros recursos se han perdido y están fuera de nuestro país y no lo regresan con la complicidad de la Unión Europea y el silencio de diversos organismos internacionales, generando la pérdida de más de 125 mil millones de dólares que sin duda alguna estarían destinados a la inversión social. Desde el Poder Electoral exigimos a la Unión Europea que proceda al levantamiento total de las sanciones coercitivas unilaterales y genocidas impuestas a nuestro pueblo y el cese su posición hostil contra la República Bolivariana de Venezuela. Por las razones expuestas, se ratifica la decisión soberana del Consejo Nacional Electoral de revocar y dejar sin efecto la invitación que se extendió a la Unión Europea para que participara a través de una misión de veeduría electoral en las elecciones del cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Pues sería inmoral permitir su participación conociendo sus prácticas neocolonialistas e intervencionistas contra Venezuela, no siendo en consecuencia grata su presencia en un proceso electoral tan importante para la democracia, la paz de la nación de Venezuela y del mundo. Los rectores del Consejo Nacional Electoral votamos este comunicado que se le va a hacer llegar inmediatamente a la Unión Europea y para que entienda pues que no son personas gratas para venir aquí a nuestro país mientras se mantengan las sanciones genocidas contra la República Bolivariana de Venezuela y especialmente para su pueblo. Muchas gracias. Así, escuchamos palabras del presidente del Poder Electoral, doctor Elvis Amoroso, quien el día de hoy ha leído un comunicado donde precisamente se ratifica la amplia convocatoria a la veeduría nacional e internacional. Asimismo, ha dicho que se revoca la invitación a la Unión Europea precisamente para lo que serán las elecciones presidenciales previstas para este año, el 28 de julio. Es parte de la información que nosotros podemos aportar a esta hora y con ella retornamos al contacto.